Okay, hello Jose, can you hear me? Yes, Okay, perfect, teacher. good. That's good to How are hear. you? How are you doing, Jose? Today, normal teacher, and you? Here Normal, waiting okay, for the perfect. class. So, waiting for a class, Just that's good that. to hear. Just that, okay, great. Okay, perfect, that's good. And what are your plans for the weekend? ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? For the weekend. Just study and practice more English, watch TV, watch videos about skateboarding and hip hop, the music that I like, you know, right? You like, So right? basically Basically, things. those things, okay? Basically things. Those basic things, okay? So you could say básicamente or eso or basically those things, okay? Basically, Básicamente. básicamente eso, Basically. okay? Basically, okay, perfect, awesome. So then we have Betty. Hello, good evening. How are you doing today? How are Hello. you doing, Betty? Good evening. Good evening. How are you doing? Pizza. Okay. Yes, Betty? How are you doing today? Are Hello. you doing well? I feel I'm fine, thank you. You feel fine. That's good to hear. I'm working in the house. You're working in the house. Okay, that's good to hear. Yeah, that's really good. Okay, perfect. So you're working in the house. Great. Then we have, let's see, Elizabeth. Elizabeth, good evening. How are you doing today? Good How are you doing, evening. Elizabeth? I feel quiet, teacher. You feel tired? Oh no. Did you have a busy day? I see. Hi, Yeah, tú, tú. teacher. See? Hoy sí. Yeah, okay, perfect. I feel quiet this Oh, day. quiet, callada. Why quiet? ¿Por qué callada? No, tranquila o tranquila o tranquila. Oh, okay, tranquil or just okay, like just fine. You could just say just fine or very. Hi. Okay, Just I like feel that. fine. I feel fine. Okay, perfect. You feel fine. Okay, that's good to hear. Okay, Okay, thank you. so then we have Angel. Angel, good evening. How are you doing today? Hey, I cannot hear you, Angel. I cannot hear you. No te puedo escuchar, Angel. Tu micrófono, no sé qué pasa con tu micrófono. Can you hear me, Angel? I cannot hear you. No te puedo escuchar, Ángel. El micrófono creo que no está funcionando bien. No, no funciona tu micrófono, Ángel. No sé por qué. Okay, perfect. Okay, good. Okay, can you hear me, Ángel? ¿Me escuchas, Ángel? Hello? Can you hear me? Y creo que Oh, mucha okay, lluvia haya perfecto. por acá. Ah, okay, muy bien, perfecto. Sí, ahora Ajá. sí te escucho. Okay, muy bien. Okay, how are you doing today, Angel? ¿Cómo estás? How are you doing I'm today, Angel? fine. You feel fine. Okay, that's good to hear. Okay, perfect. That's good. All right, thank you Yeah. very much. That's good. Okay, perfect. And then let's see who else is here. Just you for now. Okay. So did all of you finish the platform yet? ¿Ya terminaron todos la plataforma? You're done? Okay, you're done. Okay, I'm done. Okay, that's good to hear, Elizabeth. Okay, I'm good done. job. Yeah, I'm done. Okay, great job. So I give you an A plus for your dedication. Okay, awesome. Great job. Okay, what about you, Betty? Betty, did you finish the platform already? ¿Ya terminaste la plataforma? I'm not finished. I haven't finished yet. Okay, you say I haven't finished yet. I haven't I finished. haven't I I haven't haven't finished yet. yet. No he terminado todavía. No he terminado. Okay, todavía. I haven't finished yet. Todavía. Okay, great. Okay, that's good to hear. Okay, don't worry. Where are you at? ¿En qué parte estás? ¿En la sección 4 o ya terminaste la sección 4 y solo te falta la 5? ¿En qué parte vas, Betty? Ah, bueno, con
Me falta todavía uno porque cuando estoy en clase trato de ir avanzando. Y cuando ya veo, a veces en el curso me he saltado uno y entonces regreso y así está. Ok, perfecto. Pero, sí. ¿Pero sí, ya terminaste, por ejemplo, la 4? En esta semana creo que, mañana más tarde creo que termino con la 4. Ah, ok, perfecto, muy bien. Ok, that's great. Ok, sí, la verdad la mayoría de nuestros compañeros ya terminaron la 4, así que ahorita van sí. Por la 5, ya terminaron todo el curso, así que para que no nos atrasemos y tengamos un poco de tiempo la próxima semana para hacer un poco de clases de speaking, para practicar el speaking, sería bastante bueno, ok, terminar un poco antes la plataforma, ok. Ok. Ok, así que ahí si el fin de semana tienes tiempo para avanzar, pues mucho mejor. Ok, perfect. What about you, thank you. José. José, are you done with the platform? ¿Ya terminaste la plataforma? José? Which, José? No, la plataforma, o sea, la sección 5. ¿Ya terminaste? Ya. Yeah. Ya, ok. ¿Ya completaste todo? Ya. Yeah. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, te felicito. Eres un estudiante muy dedicado, ok. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, sí, ya solo te queda, estás aquí para practicar, ok. Muy bien. Vamos a ver ahora, Ángel. Did you finish the platform? ¿Ya terminaste la plataforma, Ángel? Yes? No? Did you finish the platform? ¿Ya terminaste la plataforma? ¿La sección 5? No te escucho, Ángel. Ok, sí. Ok. Ya finish my platform. Oh, you finished the platform. Okay, great job. That's good to hear. Oh, okay. That's great. Awesome. I apply the certificate. Oh, you already have the certification. That's great. Yeah, the certificate. Yes. That's awesome. Thank you. Okay, very good. Congratulations. Okay. Awesome. Great job. Felicidades, Ángel. Okay. Muy bien. Perfecto. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay. So then we have. Let's see who else. We're only 5 today here. Ok, solo somos 5 ahora. Creo que ahora todos están cansados ya no quieren meterse a la clase porque ya terminaron la plataforma. Ok, ¿alguna duda hasta el momento de todo lo que hemos hablado? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado hasta el momento? Me, teacher. Yes, what is your doubt? No, teacher. ¿Por qué cuando le preguntó a un compañero a dónde está, dijo, where are you at? Y no, where you at? Where are you at? Uh-huh. Bueno, where are you at? Y para personas es where you at. O sea, confundiendo. Where are you at? Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando dices ok, voy a ponerle la whiteboard. Ok, para que todos entiendan. Ok. Me dices que, ¿dónde estás? Where are you at? Uh-huh. Ok. Where are you at? Y tenemos también where are you? Ok. Uh-huh. Where are you? Más que todo significa, ¿dónde estás? Oh, where you at? Yeah. No, where you at? No. Where are you at? Ah, ok. Yes, ok. Okay. Sí, entonces. Y where are you at significa en qué parte estás. Ok, entonces where are you at? Estás. En este caso significa lo mismo, solo que se utiliza de forma general. Where are you? This is general. Y esta es específica. ¿En qué parte estás? Ok, específica. Ok, entonces la última, where are you, dónde estás, puede ser en El Salvador, in El Salvador, in San Salvador, in my house, at home, cualquier lugar, ¿verdad? Pero cuando dice where are you at, significa en qué parte estás, porque normalmente puede ser, digamos, que se perdió alguien, o le dices ahí a tu hijo, lo llamas. I have the certificate y solo sabía el normal. Ok, perfecto, sí, solo sabía el normal. No es necesario saber estos dos, ¿ok? Pero sí está genial. Entonces, where are you at? Se refiere, digamos, que alguien se ha perdido, lo llaman por teléfono y dicen, ¿en dónde estás? ¿O en qué parte estás? ¿Ok? Entonces, digamos, esto es para cuestiones que están en el mismo lugar o cuando quieren reunirse con alguien y ya es la hora, las 3, digamos, que se quieren reunir y llegó la hora, son las 3:30, no han llegado y le preguntan a alguien, ¿dónde estás? ¿Ok? ¿O en qué parte estás? Eso significa, where are you at? Se utiliza para preguntar en específico a dónde está esa persona. Y si está ya en el mismo lugar que nosotros, pero la estamos buscando, ¿ok? Entonces sería, muy specific,
Specifically, when we are searching for someone or looking for someone, okay? Esa es la diferencia. Where are you at y where are you, okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? No. Okay, perfecto. Okay, okay, so let's see who, how many people we have here. We still only have 5 people. Okay, ya todos ya se aburrieron mis clases. Okay, bye. No, teacher. No, no. No, teacher. No estamos aburridos. Sí, I'm just kidding, okay? So estoy bromeando. Okay, bueno, ustedes no están aburridos, los demás a saber. Okay. Oh, okay, hablando de la reina de Roma, ya vino Jennifer. Okay, perfecto. Okay, hello Jennifer. Okay, good evening. Okay, estamos hablando, Jennifer, de que no había venido nadie. Y cabal, entraste tú. Oh, ok, perfecto. How are you doing, Jennifer? Está lloviendo bien fuerte. Ah, ya. Fine. You feel fine. Okay, great. Ah, okay. Está lloviendo en algunos lugares, okay. Entonces esto podría explicar muchas cosas. Okay, that's good to hear, Jennifer. Did you finish the platform already? ¿Ya terminaste la plataforma? Yes. Oh, okay. Perfect. Great job. That's awesome. Okay. Very good. Okay. ¿Cómo sentiste esta plataforma? ¿La sentiste fácil, corta, difícil? ¿Cómo la sentiste? How was it? Pues la sentí I feel a little bit easier than the other one. The last one. The última. The last one. The last okay, perfect. So you felt it easier than the last one, okay? I felt it easier than the last one. La sentí más fácil que la última. I felt it easier than the last one, okay? Great job. Awesome. Okay, yeah, probably this is shorter and easier than the other ones, okay? So, aparentemente algunos, algunas secciones o algunas módulos van a ser súper sencillos, fáciles, cortos, y otros van a ser difíciles, complicados, y todo lo demás, ¿no? Así que, bueno, esperemos que tengamos más módulos como este, que son fáciles. Okay, perfecto. Muy bien. Y, bueno, ¿tienes alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta el momento? Not yet. Not yet. Okay, perfect. That's good to hear. Okay, all right. So today we're going to start with 5.3 objective, okay? El objetivo 5.3. ¿Quién me la quiere leer? Who wants to read it for me? Can I read? Sure. The girl. Yeah, the girl, okay. Yes, please. At the end of this lesson. What? Ya están peleando. Don't go regard. Okay, sí, dale. Okay. At the end of this lesson, participant will be able to ask and answer questions using the present continuous. Using the present continuous. All right, perfect. So, Jennifer, what is the present continuous? ¿Qué es el presente continuo? Cuando se hizo una acción en el pasado y se continúa haciendo. Bueno, la verdad de que eso puede ser presente perfecto. El presente continuo es cuando se está haciendo en este momento algo. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo algo, estamos aprendiendo inglés. We are learning English, okay? We're learning. Entonces, ING. ING form, exacto. Entonces, no es que comenzó algo en el pasado y lo seguimos haciendo. Eso sería present perfect, okay? En este caso sería algo que estamos en proceso de hacer, okay? O algo que estamos haciendo. Por ejemplo, we are learning English today, or we are in English class right now, okay? Eso sería okay. Present continuous, okay? También se le llama present progressive, okay? Perfecto. Okay, that's good. Okay, so we have this video. Okay, so 1 second. Here we have the present continuous, all right? Okay, so just 1 second. And here we have it, okay? Who wants to read the first... question. ¿Quién quiere la primera pregunta? Me. Okay, sure. Mm-hmm. What is the first question? Are you living at home now? Are you living at home now? Great. Awesome. ¿Estás viviendo en casa ahora? Are you living at home now? Right. Perfect. Okay. ¿Cuál es la segunda? Bueno, ¿cuál sería las respuestas? Las posibles respuestas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Okay, perfecto. ¿Qué significa are you living at home now? Estoy viviendo en la casa. Estaba en este momento. O si vive en la casa en estos momentos, ¿no?
Exacto, porque nuevamente pueden estar quedarse atrapados en un país y durante esto del coronavirus, pues viajaron y se quedaron en otro país. Yo conozco una, yo tengo una amiga que eso le pasó, que a ella le gusta viajar mucho y se quedó en Malasia durante el coronavirus. Así que ella no está viviendo en casa. She's not living at home. She's living at Malaysia. Ok, está viviendo en Malasia. Ok, so that's, are you living at home? Y se responde, yes, I am, or no, I'm not. Ok, perfect. What is the second sentence? Is your sister working for the government? Is your sister working for the government? Okay, perfect. So you could answer, yes, she is, or no, she's not. Or no, she isn't. Okay? No, she isn't and no, she's not es lo mismo. Es la misma cosa. Lo que pasa es que aquí están poniéndole el apóstrofe en la S y en la otra se lo ponen en la en después de la N. Es como, es lo mismo que decir ¿cómo se llama? Frijol con pan y pan con frijol. Okay? Básicamente casi lo mismo. Okay? Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Siempre van a comer panes con frijoles. ¿Ok? Entonces, solamente es cuestión de preferencia. Ustedes pueden poner la apóstrofe antes de la S o después de la N. ¿Ok? No, she isn't or no, she's not. Solo se cambia la pronunciación. ¿Ok? Pues significa lo mismo. ¿Y is your sister working for the government? ¿Qué significaría esa oración? Si están trabajando la hermana para el gobierno. Si la hermana está trabajando para el gobierno. Para el gobierno. Si la hermana está trabajando para el gobierno. Okay. Awesome. Great job. Okay. Perfect. Okay. So what about the third one? Okay. The third one is this one. ¿Quién me la quiere leer? Are Ed and Jill going to college this year? Are Ed and Jill going to college this year? Awesome. Great job. Okay. ¿Qué significa esto? Are Ed and Jill going to college this year? Son Ed and Jill, si van al colegio, en este caso, si se van a la universidad, exacto. Ok, en la institución, nuevamente, muy pequeña, que es de educación superior. Ok, te habíamos dicho que college y university es lo mismo. Lo que pasa es que university se refiere a una institución grande con más de 6 carreras. Si una institución tiene menos de 6 carreras y es pequeña, se le llama college. ¿Ok? Pero es lo mismo, básicamente, educación superior. Superior education, ¿ok? Entonces, college and university, just look at them as synonyms, ¿ok? Piensen en sinónimos, ¿ok? Perfect. Ok, so now, what are the answers for this? Are Ed and Jill going to college this year? What are the answers? ¿Cuáles son las respuestas? Yes, they are. No, they aren't. Okay, great job, everyone. That's good. Good job. Awesome. Perfect. Okay, so those are the answers. Now we have the next one. Where are you working now? ¿Qué significa eso? Where are you working now? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? Awesome. Great job. Awesome. ¿Y cuál es la respuesta en este caso? ¿Cuál es la respuesta? I'm not working. I need a job. No estoy trabajando, necesito un trabajo. Okay, awesome. Great job. Okay, perfect. So, I think that many people are like this. Okay, muchas personas están con esta situación, ¿no? I'm not working, I need a job. Yes. Okay, yes. Perfect. Yeah. That's good to hear. Okay, then we have, do you have any question? What is your brother doing this day? Oh, what is your brother doing these days? Okay, la siguiente pregunta, muy bien. What is your brother doing this day? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace tu hermano estos días? ¿Qué hace tu hermano estos días? Awesome, that's great. Perfect, okay? So what is he doing? He's traveling in the Amazon. ¿Qué significa eso? Que está viajando en el Amazonas. Exacto, que está viajando, no que trabaja, que está viajando. Traveling es viajar. Y working es trabajando, ¿ok? Está But viajando al Amazonas, ¿sí? It's weird because say traveling and not journal. Oh, no. Journal, en este caso, aquí tengan cuidado bastante con eso, porque les voy a explicar. Journal, en sí, este es un diario, ¿ok? Uh-huh. O una, ¿cómo se llama eso? ¿Bitácora? Journal. Bitácora, eso sería journal. Journey significa viaje. Ah, es journey. Viaje, pero eso significa, no es viajar. Esto es viaje, un sustantivo, noun.
Entonces luego travel, traveling, viajando. En este caso, viajar, en este caso, ¿ok? Traveling, teacher, viajando, viajar, ¿sí? Teacher, trip también es viaje. Oh, trip es lo mismo que journey. Entonces tenemos este journey or trip, sería viaje, ¿ok? Trip, que no es como así, como ir, como salida. Puede ser, es que depende de a dónde vayas. Sí, exacto. Por ejemplo, journey nuevamente es un viaje más largo, ¿ok? Pero trip puede ser corto o largo. Por eso tienen que especificar con adjetivos. Short trip, viaje corto. Long trip, viaje largo. And basically, long trip, it would be the same thing as journey. Okay? Entonces, journey es como un viaje largo. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Okay, perfect. Okay, so traveling or travel is, no es trabajar, es viajar, okay? No, es que me equivoqué en el renglón. Ah, okay, sí, okay, muy bien. Okay, perfecto. ¿Y la última, the last question? Who are your parents visiting this week? Okay, ¿qué significa eso? Que si visitará a sus parientes esta semana. No. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? Oh, no. No es cuándo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está visitando? ¿Quién es? Uh-huh, exacto. ¿Quiénes visitarán sus parientes esta semana? No, parientes no. Parents no es parientes. Familia, perdón. Padres, familia. Padres. No son familiares. Padres. Padres. Exacto, son padres. Padres. Ahí están traduciendo parientes al inglés. No, no es parientes. Parientes, la clase pasada les dije que era parientes. ¿Qué es parientes? Entonces, o familiares. ¿Alguien se recuerda lo que les dije? Relative. Eso es la palabra. Parents no es parientes, es padres. Okay. Great, okay, so padres, okay. So, ¿cuál es la pregunta? Who are your parents visiting this week? ¿Quiénes están visitando a tus padres esta semana? No, no es eso. ¿Quién de tus familiares están visitándote esta semana? Ya va cercano, pero no. ¿Quién está visitando a quién? ¿A quién están visitando tus padres? Exacto, muy bien, un aplauso para ella, ¿ok? Great job, I'll give you an A+, ¿ok? Great job, vamos, un aplauso, no sean tacaños, ¿ok? Le contestó perfectamente. Ok. Ok, muy bien, yeah, that's great, perfect, ok. Entonces, ¿a quién están visitando tus padres esta semana? ¿A quién están visitando tus padres esta semana? Muy bien. ¿A quién están visitando tus padres esta semana? Eso es lo que dice. Who are your parents visiting this week? Si quieren decir quiénes están visitando tus padres, sería who is visiting your parents this week? Who is visiting your parents this week? Okay. ¿Quién está visitando tus padres esta semana? Está visitando a tus padres esta semana. So, who is visiting your parents this week? ¿Quién está visitando a tus padres esta semana? ¿Ven aquí la diferencia? Una es, who are your parents visiting? Y la otra es, who is visiting your parents? ¿Ok? Entonces, aquí, lo que, si notan acá, ya les voy a enseñar. Antes del verbo, según lo que hemos aprendido en los primeros módulos, ¿qué va antes del verbo? ¿Qué va antes del verbo? El sujeto. El sujeto, exacto. Entonces, todo esto es el sujeto. Who are your parents visiting? ¿Ok? Entonces, parents sería el sujeto. Y en este caso, ¿por qué se visita a los padres? Who is visiting? Aquí está el verbo. Este es el complemento, el objeto. ¿Ok? Entonces, el objeto es your parents, tus padres. ¿Ok? Porque va después del verbo. Entonces, quien se menciona antes del verbo es quien está haciendo la acción. Y como who are your parents visiting, parents va antes del verbo. Por lo tanto, ese es el sujeto que hace la acción. Y todo lo que vaya después del verbo es el objeto que recibe la acción. ¿Ok? ¿Y cuál es el objeto que recibe la acción? En who is visiting your parents, sería los padres mismos. Ellos son el objeto que recibe la acción. Por lo tanto, ¿quién está visitando? A tus padres, ¿ok?
No sé si me comprendieron en este caso. Sí. Ok, entonces sí, vamos a ver este otro ejemplo. A ver, quiero que entiendan esto. Vamos a hablar, vamos a ver. Tenemos a, oh, Marvin, good evening. How are you doing today? Good evening. Good evening. Okay, perfect. How are you doing today? I feel great. You feel great. Awesome. It's the rain. There is a lot of rain. Oh, no. Yes, I hope that you can hear me. Espero que puedas escucharme, okay? Marvin is visiting. Yes. Let's see. How about William, since William is here? Okay, Marvin is visiting William, and William is visiting Marvin. Okay, entonces en la primera, ¿quién está visitando a quién? A sus padres. No, ahorita lo que estamos Marvin, ahorita no estamos hablando de los padres. Okay, estamos hablando de Marvin y William. Justo aquí. Okay. Marvin y William, okay. En la primera, ¿quién está visitando a quién? Marvin a William. ¿Por qué Marvin está visitando a William? ¿Cómo saben eso? Por la estructura de la oración. ¿Por qué? ¿De quién hablamos? ¿Y cómo sabemos de quién estamos hablando? Los para saber padres, de... ¿A quién están visitando los padres? Están preguntando. Exacto, no, pero ahorita estamos hablando de Marvin y de ti. ¿Okay? Ah, sí. Ok. Es que le estoy explicando cuál es la diferencia entre Marvin y visiting William y William is visiting Marvin. En la primera estamos hablando de Marvin. Y en la segunda estamos hablando de William. ¿Cómo sabemos eso? Marvin. ¿Cómo sabes eso? Por el que... ¿Por la estructura de la oración? Yo sé que es por la estructura de la oración, pero ¿cuál es la estructura de la oración? Ah, sujeto. Sujeto, verbo y complemento, exacto. Entonces, todo lo que va antes del verbo es el sujeto. Entonces, por eso estamos hablando de Marvin. Y después lo que va después del verbo es el complemento o el objeto directo de la oración sobre quién recae la acción que está realizando. Entonces, ¿sobre quién recae la acción? Sobre William, en la primera. Y en la segunda, ¿quién es el sujeto? William. ¿Ok? Y recae sobre la acción sobre Marvin. ¿Okay? ¿Ok? Por eso aquí le estamos diciendo, ¿who are your parents visiting? Entonces, parents está antes del verbo, por lo tanto, el sujeto. ¿Ok? Entonces, y en el segundo, who is visiting your parents? Parents va después del verbo. Por lo tanto, parents no es el sujeto, sería el objeto sobre el cual recae la acción. ¿Ok? El complemento directo. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, who, siempre tenemos el who y parents, pero normalmente el sujeto es quien va justo antes del verbo, no lo primero que les mencionan, especialmente en preguntas. Entonces, ¿quién? En realidad no sabemos quién, entonces estamos preguntando quién qué. Entonces, tus padres, ¿a quién visitaron? ¿Ok? Ahí es como de acordarse, así como cuando mirábamos el lenguaje, del sujeto y predicado. Exacto. Ajá. Entonces, lo que va antes del verbo, ese es el sujeto. Y lo que va después del verbo, ese es el objeto. ¿Ok? Awesome. Ok, so that's just a little explanation. ¿Ok? ¿Y cuál es la respuesta? ¿A quién están visitando mis padres, los padres? Tus padres. ¿Cuál es la respuesta? La abuela. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Grandmother. My grandmother. They're visiting my grandmother. Esa es la respuesta. Mother. No dicen, okay, no me van a decir ahí en la respuesta de la, bueno, los que no han hecho todavía los ejercicios, no me van a responder, who are your parents visiting this week? My grandmother. Se las van a poner malas. Tienen que dar respuestas completas. They're visiting my grandmother, ¿ok? No pongan solo ahí my grandmother o mi abuela, incluso en español, no van a poner eso. Entonces pongan toda la respuesta completa, ¿ok? Para que se tome bien. So, they are visiting my grandmother. Están visitando a mi abuelo, ¿ok? Awesome. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Everything great? Ok, perfect. So, we're going to continue, ¿ok? Ok, so, give me a second. Let's see. Okay, so here we have a difference between simple present and present continuous. Para la diferencia entre presente simple y presente continuo para que vean. Okay, aquí tenemos she works, subject but verb. Y en she's working con el ing form sería sujeto, verbo de be y el verbo en ing, okay? And she works. Okay, entonces sería la diferencia entre presente simple y presente continuo. El presente continuo lleva el verbo con terminación ing. Okay, probemos algunas preguntas, statements.
Oraciones. Probemos algunas oraciones de presente simple. ¿Quién me quiere decir una oración en presente simple? I want to try. I want to what? We are watching you. Presente simple. Ah. You work. He work. Pero tampoco me den una, no, tampoco me den una oración, she works, I do this, or una oración completa, por favor, aquí porque se la han dejado cortada, pero una oración completa, por favor, ya son preintermedio, ya no tienen que estar ahí respondiendo, he yes, no. In the park, he works in the, on the park, o in the park, ahí he works at the park. At the park. He works at the park, ¿qué? Porque es lugar, entonces at the park, ¿ok? Entonces, he works at the park, okay? Or even, you can also say in the park, okay? Puedes decir in or at en este caso, porque puede trabajar en el parque adentro, pero si dice at the park, es como, digamos, la entrada del parque sería at. Si sería dentro del parque en sí, como jardinero o algo así, sería in the park, okay? Pero esto sería in, adentro, y at sería ya más en el lugar, como ahí guardia de la entrada del parque o cosas así. Okay? And if I say... And if I say they travels around America? They travels. Ajá. They travels, ¿ok? Escucha lo que estás diciendo. They travels. Uh-huh. ¿Eso está correcto, William? I got a doubt. They travels. Yes. ¿Cuándo ponemos ese? In the third person, right? Third person. What is third person? He, she, and it. And they is he, she, and it? No, right? So we say they travel. Okay, without the S. They travel around. They travel around, what do you say? Around America? Around the American continent, you could say the American continent, okay? Sure, that's great. They travel around the American continent, okay? Great job, that's perfect, okay? Just remember, travel, not travels, because they is not third person. This is actually, it will be second person, okay? Only if I say he travels around America. He travels, yes, definitely, he travels, okay? Perfect, awesome. Okay. Yeah, they travel around America. This is presente simple. Muy bien. That's great. Perfect. Okay. Or he works in the park. Okay. ¿Y cómo sería estas mismas oraciones pero presente continuo? He's working in the park. He's working in the park. Okay. ¿Y la segunda? They're traveling around the American continent. Mm-hmm. They are traveling. Around the American continent. The American continent. Okay, perfect. Great job. Okay, so they're traveling around the American continent. Okay. Entonces, si ven, el presente simple, el presente continuo, se puede utilizar para hablar de dos tiempos con la misma oración. Por ejemplo, el presente simple, he works in the park. Él trabaja en el parque, algo que todos sabemos, una rutina, un hecho, cosas así. Y he's working in the park es algo que está haciendo en estos momentos, ¿ok? Pero se puede utilizar ambas para la misma oración, solo que cambia el sentido de la acción. Una está haciendo en estos momentos y la otra solo es para decir que se hace, ¿ok? So they travel on the American continent significa que están viajando. Ellos viajan, ¿ok? Pero no están viajando. Y con presente continuo, they are traveling, ahí se están viajando, ¿ok? Ahí están viajando, están en durante el viaje, ¿ok? Awesome. Okay, ¿alguna pregunta? Yeah, so actions that are happening right now. That will be present continuous. Okay, and then we have a question, okay? The structure of, yes? El presente continuo es lo mismo que el presente progresivo. Sí, presente progresivo, presente continuo es lo mismo. Son nombres diferentes que le dan, pero es lo mismo. Okay. Entonces, ¿cuál es la estructura para las preguntas en este caso? Para las preguntas con presente continuo. ¿Quién me puede decir cuál es la estructura? Arrow is plus subject plus verb in ing plus complement, then I think is the context. I don't know. No, it's just this little thing. Okay. The question mark. Okay, el signo de interrogación. Okay, great. All right, so we have Noria. Good evening. How are you doing today? Good evening, sister. How are you doing? Good.
You're good. Okay, that's good to hear. Okay, so can you give me one question with a present progressive or present continuous using this structure? Okay. My husband. Okay. My husband. My husband. Eats hamburgers the weekend. Okay, my husband eats hamburgers. Eats every weekend. Okay, my husband eats hamburgers. Hamburgers every weekend. Okay, every weekend. Okay, ¿este presente simple o presente progresivo o continuo? Este presente is... simple. Okay, ¿y con presente continuo cómo sería? Sería, my husband is eating hamburgers every weekend. He's eating hamburgers every weekend. Okay, great job. Mm-hmm. Every weekend. Ok, y siempre preguntan, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Si se, las veo similares, solo le agregan el ING. Sí, la verdad es que tienen, presentan casi el mismo significado. Una dice que mi esposo come hamburguesas todos los fines de semana. Y luego tenemos, my husband is eating hamburgers every weekend. Mi esposo está comiendo hamburguesas todos los fines de semana. ¿Qué significa esto? ¿Significa lo mismo? No. Una es un hecho. La otra es que probablemente no coma hamburguesas todos los fines de semana, sino que hasta que sucedió esto del coronavirus. Entonces, mientras dura el coronavirus, va a comer hamburguesas los fines de semana. De lo contrario, no. Entonces, no es un hecho. Es una acción que está pasando en estos momentos, ¿ok? Muy bien, Noria. Entonces, ahora quiero que me hagas una pregunta utilizando esta estructura que ves aquí en la pantalla. ¿Ok? Ya tienes la oración. Vuelve la pregunta. Ok. Is my husband? Great. Eats hamburgers every weekend. Okay. Is my husband eats? ¿Para qué estructura es esto? Para el presente continuo. Okay. Entonces tienes que mirar la oración de presente continuo. Exacto. Sorry. Is my husband is. Is my husband eating hamburgers? Okay. Every weekend. Hamburgers every weekend? Okay, perfect. Great job. Every weekend. Okay. Sure, that's perfect. Okay, great job. That's a truly amazing question. Great job. So that's how you create these questions. Okay, so very good. You deserve a star. Awesome. Okay, so is my husband eating hamburgers every weekend? Eso sería, ¿está mi esposo comiendo hamburguesas todos los fines de semana? Y ahí es para regañarlo, ¿verdad? Okay, entonces, my papa eats hamburgers every weekend, okay? Great job. Okay, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las yes, no questions de la present progressive o present continuous? No? Oh, yes? Yes, what's your question? Teacher? Yes? Estaba observando, viendo de que la estructura de la primera oración simple y luego la del presente continuo, ya cuando se hace la del presente continuo cambia o se le aumentó el ar. No se le aumenta el ar, se le aumenta el verbo to be. El verbo to be, yes. El verbo to be, en ese caso no es ar, es is, porque es singular. Okay, entonces se aumenta el verbo to be, exacto. Entonces, en presente progresivo se le agrega el verbo to be, que es is. Y también en pregunta, be. Aquí dice be. Significa el verbo to be. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos present simple y present continuous. ¿Ok? Entonces, y aquí lo pueden ver, ya se lo puedo enseñar. ¿Ok? Que lo acaban de explicar aquí en las oraciones. ¿Ok? Aquí si pueden ver, está el presente continuo. Se les agrega siempre el are o is. Aquí tenemos el are. Aquí tenemos el is, are, is, are. ¿Ok? Entonces siempre se le agrega el is y el are, ¿ok? Entonces ese sería, aquí también tenemos, ¿ve? Aquí tenemos she works. En el caso de la primera, no tenemos el is. Solo decimos ella y el verbo. Y si es en tercera persona, se le agrega la S. Y luego el complemento, que es lo que hace, o en qué hace, ¿ok?
Y en el presente continuo ya se le agrega el verbo be, ok, aquí tenemos, ¿ve? Y el verbo en ing, y el sujeto. En simple solamente tenemos dos, el sujeto y verbo. Que esa es la diferencia, siempre se le agrega el verbo is, el verbo is, el verbo to be. El verbo to be es am, is, are, dependiendo del pronombre que están hablando, ¿ok? Mm-hmm. Okay, esta es una pregunta. Okay. Okay, aquí tenemos algunas ejemplos, okay? Is she eating? Y aquí no sé por qué no le dan toda la pregunta. Is she eating qué? Pizza o algo así. Is she eating? Yes, she is, or no, she not. She's not, okay? Entonces, is she eating? Aquí tenemos el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo en ing, okay? Is she eating? ¿Cómo sería en oración? No en pregunta. She is eating pizza. She is eating, okay? It pizza, okay? She is eating something, okay? Perfect, great job. That's awesome. Okay, good. All right, so then let's move on. And here we have, let's see. Okay. Okay. Yes, she's eating. Yeah, okay. So now we're going to do some double-edge questions, okay? Anteriormente aprendimos de las yes-no questions, que sería respuestas de sí o no, okay? Que se utilizan con el verbo to be. Ok, en ese caso también estas preguntas utiliza el verbo to be, pero se le agrega algo más. ¿Qué más se le agrega para volver las preguntas de yes no question para volver las double edge questions? ¿Qué se le agrega? ING. No, el verbo ing ya estaba. Esta misma estructura es la de las yes no questions. ¿Qué se le agrega? Double edge questions. Las double edge questions, exacto. Great. ¿Y cuáles son las double edge questions? Who? Was, where, why, when, and how, okay? Esa sería. What, who, what, where, why, when, and how. Yo sé que how no empieza con double H, pero sí la contiene. Si ven, este es una W, una O y una H al revés. Entonces, la incluyen también siempre. How es cómo. Ok, entonces siempre viene incluido con double H questions, ok, double H words, esas se llaman, ok. Entonces tenemos estas. Let's see. Ok, so these are called double H words. Double H words. What, who, what, where, why, when, and how, ok. Entonces, ¿quién me quiere hacer una pregunta con el double H? Pero siempre con presente progresivo. José David. Can you give me one question with a present progressive in a double H question? What is your last name? What is your last name? ¿Estás seguro que eso es presente continuo? No. No, no, en este caso no se puede decir porque el nombre no cambia, ¿ok? No es que me esté cambiando cuál es tu nombre ahorita. No, no se puede decir eso. Sí. Entonces, en este caso siempre va a ser simple present, en este caso. No se puede. Teacher, ¿sí? Can I say, where are you going? Where are you going? Great job. Yes, perfect. Where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? Sí, definitivamente. Where are you going? ¿A dónde vas? ¿O a dónde estás yendo? ¿Ok? Where are you going? Great job. So we have the double H word, which is in this case, where? The double H word. Then we have the verb to be. Then we have the subject and then going, the verb in ing form. Okay. Awesome. Okay. Let's see. Brenda, good evening. How are you doing today? How are you doing today, Brenda? Okay, no answer. What about Mary? Okay, so can you give me one example for double H questions in present progressive? Okay, Mary, can you give me one example of this? How are you playing with? Okay, how are you playing with? Well, that's a very weird question in this case, okay? We have, how are you playing with? ¿Qué significa esto? How are you playing with? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién va a jugar contigo? No. ¿O quién está jugando contigo? No. ¿Qué es how?
¿Cómo están jugando contigo? ¿Cómo están jugando contigo? Okay, sí, sí. How, okay, well, no contigo, porque how are you? ¿Cómo está jugando con? ¿O con quién está jugando tú, contigo, o algo así? Significa, esto está malo, básicamente. Ok, esta es, se dice, who are you playing with? Who are you playing with? Ok, ¿con quién? Ok, entonces no es how, es who. Ok, entonces no es how. Ok, yes, yeah, so, in this case, yes, who are you playing with? How is not how are you playing with, ok, es who. Who are you playing with? ¿Con quién está jugando? Teacher. Okay, yes. Okay. Teacher, mm-hmm. Pero la oración quedaría buena si decimos how are you playing? Yeah, how are you playing quedaría. ¿Cómo está jugando? Mm-hmm. Uh-huh. How are you playing? Exacto. Okay, que sería cómo ahí está sí. jugando. Sí, ahí sí, pero sin mm-hmm. el with. ¿Cómo estás jugando? Mm-hmm. Okay, perfect. Okay, ¿cómo estás jugando? How are you playing? ¿Y who are you playing with? ¿Con quién estás jugando? Estás jugando. Okay, entonces si quieren decir con quién, en español lo unimos, con quién, ¿no? Pero en inglés tenemos que ser bastante cuidadosos porque se escribe de una manera diferente con quién. En inglés se pone con who al principio y with al final. Ahí significa con quién. Muy extraño, ¿no? Sí, pero por eso estamos aprendiendo inglés porque el inglés tiene estructuras muy diferentes al español. Entonces, cuando estén preguntando con quién, no van a decir who with. Tienen que decir who are you verbo with. ¿Okay? Entonces, el who y el with van separados por todo el complemento de la oración. Entonces, el who siempre va a ir primero y de último va a ir el with. Así se dice con quién en inglés. ¿Okay? Con quién, who, toda la oración y luego el with. Who are you? Primero se tiene que decir el sujeto. ¿Quién, con quién tú? Jugando con, ¿ok? ¿Con quién está jugando? Entonces adentro lo que va a ir es el sujeto, ¿ok? Sí, Brenda, do you have any question? Yes, Brenda? Any question? Yes? No? Okay, perfect. Okay, ¿alguna otra pregunta? Teacher, es... Yes? ¿Cómo estás corriendo? Sería, how are you running? Sí, how are you running? ¿Cómo estás corriendo? Suena raro, pero sí está. O sea, pues sí, por la cuestión de que pueda ser que salga a través de una caminadora, o sea, de esas bandas, sin fin, o salga a correr, algo así, alguien que... No, sí, está bien, solo que es un poco raro, es como que, ya, pero ¿cómo estás corriendo? Pero se puede decir, no, está perfecto, how are you running? Ok. How are you running? Or en este caso pudiera ser mejor, where are you running? ¿En dónde estás corriendo mejor? Porque okay. Cómo estás corriendo, incluso en español se puede entender como estoy corriendo bien, estoy corriendo mal. No sé, tú dímelo. Ahorita voy a correr y tú dime, ¿qué tal corrí? Okay, entonces, how are you running? Suena un poco raro. Es, where are you running? ¿Dónde estás corriendo? Sería in a treadmill machine, en una caminadora, así se dice. Okay. Treadmill sería caminadora. Si dice how I am running, es porque tal vez alguna selfie va a tomar o algo. Sí, exacto. How I'm running. Está tomando una selfie. Le dice, ¿cómo estoy corriendo? ¿Estoy corriendo bien para la selfie? ¿Cómo estoy corriendo? Exacto. Ok, sí, definitivamente. Me quitaste las palabras, William. Ok, how I'm running. How do I look for this running? Exacto. ¿Cómo me veo? Ok, me estoy viendo bien. Toma mi foto, graba mi video en cámara lenta. No sé. Definitivamente, ok. Y hablando de correr, aquí tenemos a alguien que se puso fit, ¿ok? Entonces a esta persona le encanta correr porque está bien, bien fit, está bien en forma, ¿ok? Y ahorita no le podemos preguntar nada porque no se ha conectado con cámara ni con micrófono, pero ahí está alguien que ha corrido mucho y se llama fit. Ok, luego tenemos Mary, ¿quieres participar? Do you want to participate? ¿No? Ok. ¿Alguna pregunta? Yeah, teacher, I don't know. You can do an example with why. Oh, why? Why? I don't know if it's correct. Why you taking a risk or why she taking something? I don't know. Okay, I sure. Guess. Why are you taking risk? Okay. Okay, why are you taking risk? ¿Por qué estás tomando riesgos? ¿Por qué estás tomando riesgos? Okay, why are you taking risk? Or
Why did she leave me? ¿Por qué me dejó? Uh-huh. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? Why did she leave me? Okay. Why? Okay. En este caso con presente progresivo sería este. Why is she leaving me? ¿Por qué me está dejando? Ah, okay, okay. Okay, why? Okay, ¿por qué? Que no vaya a decir YMCA. YMCA. Oh, sí, no, back to the tank, 16, back to the time. Back to the time, okay. So, ¿por qué me está dejando? Back to the day, okay, perfecto. Okay, so why is she leaving me? ¿Por qué me está dejando? O why did she leave me? ¿Por qué me dejó? Okay, why are you taking risks? ¿Por qué estás tomando riesgos? Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces pasemos a lo siguiente, que creo que aquí tenemos algo más. Y aquí tenemos un ejemplo. What is she eating? She is eating pizza. Ok, bastante sencillo. What is she eating? She is eating pizza. ¿Qué está comiendo? Ella está comiendo pizza, ok. She is eating pizza. She is eating pizza. Awesome. Great job. Ok. So, yeah, just that is the present progressive, ok. So this was the affirmative, the negative, and questions, okay? So that's good. So we use verb be plus ing. That's the present progressive, present continuous, okay? Awesome. So then we're going to talk about lesson objective 5.5, okay? So we're almost done with this. What are you doing? What are you doing? Esa sería otra muy buena. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Okay, great job. Okay, ahora veamos, ¿quién me quiere leer el objetivo 5.5? ¿Quién me lo quiere leer? Hi, teacher. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people talking about their family size using quantifiers. Quantifiers, ok. Quantifiers. Ok, ¿quién me puede decir qué son quantifiers? Calificativos. Pues en español se llama adjetivos cuantitativos, ok. O cuantitativos, o sea, cuantitativos. Calificativos es otra cosa. Esto es cuantitativos. Cantidad. Exacto, cantidad, exacto. Quantifiers, ¿ok? Cuantitativos. Que tenemos todo, casi todo, muchos, la mayoría, no muchos, poco, ninguno. Entonces aquí tenemos algunos adjetivos cuantitativos, ¿ok? Pero vamos a ver en inglés la conversación, ¿ok? Así que solo recuérdense que quantifiers se refiere a adjetivos cuantitativos. Mi español me falla, ¿ok? Todo, casi todo, muchos, la mayoría, no muchos, poco, ninguno, etcétera, ¿no? Ok. Veamos cuál es la conversación, ¿ok? I come from a big family, vengo de una familia bastante grande, ¿ok? Great job. Ok, perfect. So, we have here the conversation, ¿ok? Great job. Ok, so, we have Marcos and May Lee, ¿ok? Who wants to be Marcos? I want to be Marcos. Ok, great. What about May Lee? I want to be May Lee. May Lee, okay. I want to be May Lee. Okay, you want to be May Lee? You awesome. Say when. Okay, you say when, okay. Okay, so you can start now. How many brothers and sisters do you have, May Lee? Okay, actually, I'm an only child. Really? Yeah, most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. Birthday presents. Okay, great job. That's awesome. Perfect, okay? Great job. Sí. Birthday presents, okay? Sí, se pronuncia birthdays. Birthday. Birthday, okay? Well, great job. Como en no. Mm-hmm. Exacto, sí. Birthdays. Birthdays, okay? Birthday. Okay, great job. Birthday, okay? Great job. I give you an A+ to both of you. Your pronunciation was top-notch. Was pretty good, okay? Awesome. Okay, so first, yes? Ok, aquí tenemos los muteé a todos, los silencié porque está haciendo mucho ruido, ok. ¿Alguna pregunta de esta conversación? Aquí tenemos alguna pregunta. How many brothers and sisters do you have, Millie? Ok, ¿cuántos hermanos y hermanas tienes? Ok, entonces tenemos, sería how many, ¿cuántos? ¿Cuántos, ok?
¿Cuántos? How many? Luego tenemos aquí este, hello teacher. Oh, Allison, hello, how are you doing today? Oh, no tenías luz, okay? So the power went out, okay? Don't worry, that's okay, okay? It's good to see you here. Es bueno verte aquí, okay? So how many? ¿Cuántos? Okay? Awesome. So actually, ¿qué significa actually? Esta es muy buena pregunta. ¿Qué significa actually? De hecho. En realidad. En realidad, de hecho, exacto, en realidad. Muy bien, realidad, de hecho, no significa actualmente, actualmente no es actually. No. Ese es un error bastante común que hacen las personas porque traducen literalmente el inglés al español. It's okay, currently. Actually, sí, currently, currently es actualmente. Currently, actualmente, exacto. Currently, actualmente. Entonces, ¿qué es actually? En realidad, de hecho. Ok, ese es actually, currently es actualmente, actually. Entonces, volvemos a lo mismo. No tienen que traducir literal, pero sí está bueno que traduzcan, ¿ok? Eso es muy bueno que traduzcan, pero tradúzcanlo bien. Hay una forma natural en inglés y una forma natural en español. No te intentes traducir literal, palabra por palabra, que van a crear cosas que no existen en inglés. Van a crear un monstruo, un hidra. O hay un monstruo feo, hay un Frankenstein, ¿verdad? Entonces, sí, tengan cuidado con eso. I'm an only child, ¿ok? Esta es una frase muy buena. I'm an only child, ¿qué significa eso? Solamente hijo único, exacto. Entonces, ¿cómo dicen que es hijo único? Dicen I'm an only child. Ok, I'm an only child. Así se dice, soy hijo único. Ok, soy hijo único, ok. So, in this case, who is an only child? ¿Quién es hijo único o hija única? Meili. Bueno, sí, Meili, pero entre ustedes. Meili is an only child. Yeah, Meili is an only child. Okay, and William, I think you mentioned. William, is that was that you? ¿Ese eres tú? ¿O quién dijo mí? José Cabrero. Ah, José Cabrero. Okay, disculpa, José. Sí, ahí estuvieron hablando mucho. Don't worry about it. Okay, don't worry about it. Okay, that's great. Okay, so you are an only child, José Cabrero. Yeah. Okay, so repeat after me. I'm an only child. I am an only child. Okay, so if they ask you, Jose Cabrero, do you have brothers and sisters? Not at all. I am an only child. Okay, not at all. Okay, I'm an only child. Okay, perfect. Great job. That's good to hear. Okay, awesome. Great job. An A plus. Okay, so really, yeah, most families in China have only one child nowadays. Okay, ¿qué significa nowadays? Nowadays también significa actualmente. Okay. Ahora en día. Ahora en día, exacto. Nowadays, ahora en día. Ahora en día, actualmente. Entonces, esta es otra frase que pueden ocupar como actualmente, pero no pueden decirme actualmente, how actually. Eso sí está malo, ¿ok? I didn't know that. ¿Qué significa esto? I didn't know that. Que no lo sabía. No lo sabía. I didn't know that. No lo sabía, ¿ok? Great job. Okay. I didn't know that. Awesome. ¿Ok? No lo sabía. We have it here. Let's see. No lo sabía. Okay, awesome. What about you, Marco? ¿Qué significa what about you? What about you? What about you? ¿Y tú? ¿Y tú? What about you? ¿Cuántos son? Mm-hmm. ¿Y tú? What about you? Sí, exacto. So, I come from... ¿O cuántos son en este caso? En ese, porque están, ese es el contexto. ¿Cuántos son en tu caso? I come from a big family. ¿Qué significa I come from a big family? Vengo de una familia numerosa o grande. Vengo de una familia numerosa o grande. Great job, ok. Familia numerosa, está perfecto. Pueden traducir literal, familia grande está bueno, pero familia numerosa está perfecta la traducción. Eso sería natural de decir familia numerosa, ok. Great job. So we have that here. So big family. Tenemos entonces qué es. Muchas gracias por traducirme porque iba a decir familia grande. So es familia numerosa. Es la forma natural de decirlo en español. Familia numerosa, big family, ¿ok? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Me? Brother. Three brothers. Three brothers. And two sisters. Three brothers and two sisters, ¿ok? Great. Awesome. Okay, awesome. So, wow, is that typical in Peru? ¿Qué significa eso? Sí, es típico. Sí, exacto, sí es típico en Perú, ¿ok? Is it typical in Peru? Si es típico en Perú, no. ¿Ok? No, not really, ¿ok? No realmente, no really, no realmente, ¿sí? Y ese típico se puede traducir así como que es normal. Sí, es normal, is it normal, ¿ok? Es normal. Okay. Es común. Exacto. No es común, es común, exacto. Entonces,
tenemos is that typical. Típico sería, en este caso, es normal, es común. ¿Ok? Is it typical, es normal, es común. ¿Ok? Great. Not really, no realmente. A lot of families are smaller these days. ¿Ok? Muchas familias son más pequeñas en este caso estos días. ¿Ok? Are smaller. ¿Ok? Ahora bien, aquí estamos utilizando el smaller, que sería un adjetivo comparativo. Pero no estamos comparando en este caso porque estamos utilizando, no tenemos el than. No estamos comparando esta, en esta oración. ¿Pero por qué utilizamos smaller? ¿Por qué no utilizamos small? Because you speak about a lot porque of es para people. Personas, no para cosas. No, 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 no es eso. Okay. Smaller es como para decir, es más pequeño. Sí, es más pequeño, exacto. Entonces, pero mi pregunta fue, ¿por qué no utilizamos than aquí? Porque yo creo que ahí está haciendo una comparación de tiempo. Porque ahí dice smaller these days. Estos días, smaller estos días, exacto. Entonces, ¿con qué está comparando? Con los tiempos antiguos. Entonces, uh-huh. Esta es una comparación implícita. Necesitan entender bien el contexto para hacerla. Entonces, no necesitan than, porque than es cuando comparas algo específico. Mi hermano con mi hermana, yo y mi madre, yo y mi padre, yo y el perro, no sé. ¿Ok? Cuando hacen una comparación ya específica o explícita, ahí se utilizan, I am smaller than, or I'm bigger than my dog, I'm bigger and taller than my girlfriend, no sé, ¿verdad? Ahí están comparando explícitamente. Pero cuando están comparando implícitamente, que solo dicen estos días, obviamente por common sense, como sentido común, saben que están comparando con los días antiguos, porque están diciendo estos días. Son más pequeños, ¿ok? Más pequeños. Como que compara con tiempo y lugar, ¿verdad? Como tiempo y lugar, exacto. Pero esto es más que todo con razonamiento. No se los mencionan aquí. Entonces, but big families are great because you get lots of birthday presents, ¿ok? Son geniales las familias numerosas porque puedes, te regalan muchos regalos para Navidad. Ah, oh, no, para Navidad, para Navidad. Para cumpleaños, la cosa. Birthday, cumpleaños. No sé por qué pensé en Navidad. Quizás porque ya vamos a llegar a Navidad con el coronavirus. Ajá. Entonces, birthday sería... Navidad iba a poner de nuevo. Cumpleaños. Ok, cumpleaños. Entonces, sí. Sigo con Navidad. Ok. Birthday, cumpleaños. Muy bien. Entonces, sí. ¿Tienen, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto? No, teacher. Ok, yes. I think this is very self-explanatory. Esto es muy... self-explanatory, ¿ok? Entonces aquí tenemos un poquito más, que es una pregunta para todos, ¿ok? How many brothers and sisters do Melly and Marcos have? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Quién se recuerda? Seven. Seven, really? Three brothers. Okay, let's see. Three brothers and two sisters. No, was four. Well, no, four, no? How many brothers and sisters do Melly and Marcos have? Yes, seven, because Marco has three brothers and two sisters. Let me see. I'm confused. Okay, contémoslos, okay? Five. Tenemos, Melly dice que en el nombre está, no tiene hermanos. Melly no tiene hermanos. Ok, entonces Melly no tiene hermanos. No. Marcos tiene tres brothers, two sisters, sean cinco. Five. Entonces, five, exacto, five. ¿Por qué five? Porque Marcos, Melly no tiene hermanos. Ella es la hija única. Entonces, how many brothers and sisters do Melly have? Melly and Marcos have. So, in total, they are five. Three brothers and two sisters because Melly is an only child, okay? Great job, that was awesome, okay? So five, great job, okay? Entonces, eso sería todo por hoy. Y pues la verdad llevamos bastante avanzado con la sección 5. Ya vamos por la mitad, así que ya el lunes, me imagino, terminamos la sección 5. El martes hacemos el examen final y terminamos toda la sección, okay? Dos días antes. ¿Eso qué significa? Que en los últimos dos días... Vamos a hacer dos cosas. Una, ayudar a las personas que todavía no han terminado la plataforma. La segunda cosa, si tienen ganas de hacer algo especial para esos días, digamos, tener una clase de conversación, discutir sobre un tema en específico, o en este caso, discutir sobre entrevistas de trabajo, cosas así, cómo responder a entrevistas de trabajo, pues, ustedes díganme, ¿no? Ahí escríbanme por WhatsApp las ideas que tienen. ¿Ok? Pero eso sí terminamos a tiempo y todo eso, ¿no?
Pero sí, yo creo que terminamos con, a tiempo y nos queda tiempo para hacer esas dos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No question. No, okay, no great question. Job. Awesome. Okay, no questions. All right, good. Okay, so that will be it for today. Have a great night and see you next week, okay? Bye-bye, take care. Good night. Bye-bye. Good night. See you next week. Good night. Good night, everybody.